Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias. Mi nombre es María Victoria Gómez y tengo el inmenso placer de acompañarlos durante los próximos 30 minutos con la información más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro departamento de Antioquia y en el país. Los invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales CNC Medellín y canal cncmedellín.com es nuestra página web. A continuación, los titulares. Titulares. Autoridades en Antioquia confirmaron triple homicidio a 40 minutos de la cabecera municipal de Amalfi. Las víctimas son hombres mayores de edad. En Antioquia se sumó un nuevo caso de feminicidio, donde la víctima fue asesinada por arma blanca en el municipio de Apartado. En instante los detalles. En el metro de Medellín continúan con las pruebas del metrocable línea K. De los 20 lesionados tras el accidente, 17 ya han sido dados de alta. Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá alertan sobre incremento de casos de rescate del ave polla azul. Piden mayor conciencia para evitar lastimar a esta especie que migra en nuestro territorio. Y en deportes, ya inició el segundo semestre de la Liga Betplay 2024. Los equipos antioqueños se preparan para su debut. En minutos les contamos todos los detalles aquí en CNS Sports. Titulares. Y comenzamos nuestra emisión central de CNC con información de otro posible feminicidio en nuestro departamento de Antioquia. Esto ocurrió exactamente en el Urabá. Y sobre esta información, nuestra compañera Manuela Mesa nos tiene todos los detalles. Victoria, un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Y así es, empezamos esta información con una lamentable noticia de un feminicidio en Apartado. Escuchemos lo que nos dijeron las autoridades. Permite informar que el día de hoy se tuvo conocimiento de un feminicidio perpetrado en contra de una mujer de 27 años al interior de una vivienda ubicada en el municipio de Apartado. La víctima alcanzó a ser trasladada al hospital Los Fundadores, donde a pesar del esfuerzo de los galenos no fue posible salvar su vida ante la gravedad de las heridas ocasionadas con un objeto cortopunzante. De inmediato se dispuso de un equipo de policía judicial para adelantar la investigación que permitiera dar con la captura del responsable de este execrable crimen. En el marco de las actividades judiciales se presentó de manera voluntaria ante la Policía Nacional en el municipio de Apartado un ciudadano de 27 años, quien manifestó ser la expareja de la víctima y responsable, según se relató, del feminicidio. Así las cosas, se adelantan los procedimientos judiciales para formalizar la entrega del presunto asesino ante la Fiscalía General de la Nación. El Comando del Departamento de Policía Urabá expresa su solidaridad con la familia de la víctima en tan dolorosos momentos. En lo que se lleva del año 2024, han asesinado a 56 mujeres en Antioquia, por lo cual las alertas están encendidas para tratar de evitar estos casos. Victoria, esta es toda la información. Continúe con más noticias. Muchas gracias, compañera, por toda esa información. Y nosotros en otras noticias les contamos de una nueva masacre que se registró en nuestro departamento de Antioquia, donde lamentablemente 3 personas fueron asesinadas. Esto ocurrió exactamente en el municipio de Amalfi, en el sureste de nuestro departamento. Aunque este hecho todavía es materia de investigación, las autoridades se pronuncian. Y esto nos dice. Muy buenos días. El día de ayer, en el municipio de Amalfi, en la vereda Guayabita, ubicada más o menos a 40 minutos del casco urbano, zona rural, se presentó un caso de homicidio donde fueron ultimadas 3 personas con arma de fuego, masculinos, mayores de edad, es la información, donde se dispuso la capacidad de nuestra policía judicial para realizar las diligencias pertinentes de investigación y darle a la comunidad en el municipio de Amalfi sobre las investigaciones y resultados que enlutan en este momento el municipio y dar una claridad sobre este hecho. Y cambiamos de tema porque recientemente desde el Metrocable de Medellín se manifestaron anunciando que se realizaron todas las pruebas a la línea del Metrocable que en semanas anteriores pues lamentablemente se descolgó y terminó una persona fallecida. Pues los resultados de estas evaluaciones fueron completamente positivas. Aseguran que esperan en la certificación internacional. El gerente del Metro se pronuncia y esto nos dice. Hicimos unas pruebas exitosas el fin de semana para hacer la certificación con un organismo internacional. Luego de ello, decidimos hacer unas actividades complementarias que consisten en un alistamiento, puesta a punto de todo el sistema a cero, como si fuera nuevo, unas calibraciones adicionales en algunas pilonas
y en algunas componentes del sistema. Continuamos haciendo el reintegro también a las personas que están viajando con las rutas integradas. Se está reintegrando 650 pesos que corresponden al diferencial entre la tarifa plena y la tarifa de estas rutas integradas. Y con esta información es momento de irnos a nuestra primera pausa comercial, pero enseguida regresamos con mucha más información de su interés. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Y gracias por continuar conectados en nuestra señal de CNC. Y en otras noticias les contamos que las autoridades hacen un llamado de conciencia a toda la ciudadanía, pues desde el área metropolitana las autoridades ambientales del Valle de la Aburrá hacen un llamado porque el ave polla azul se encuentra en riesgo. Y esto, pues debido a las constantes rescates por colisiones y ataques en zonas urbanas que ha sufrido esta especie en los últimos días. Desde la entidad aseguraron que van 48 aves polla azul que han sido atendidas durante el primer semestre de este año 2023, representando un aumento de casos de un 40% con respecto a los reportes del año anterior. Este es el llamado que hacen desde el área metropolitana. Esta es una especie que viene desde el hemisferio norte, ya que migra y ha encontrado en nuestro territorio colombiano, en el área metropolitana, condiciones para establecerse en esta jurisdicción, condiciones de hábitat, de alimento y así poder cumplir funciones biológicas y ecológicas. Es un individuo que ha ingresado por fracturas en sus patas o que muchas veces al migrar desde un espacio hasta otro espacio se encuentra fatigado y hemos encontrado ataques, ya sea por perros o por gatos. Y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, visitó el municipio de Río Negro, exactamente la vereda Cimarrona, donde se encuentra pues, el proveedor de cultivos de los bancos de alimentos del departamento. En medio de este recorrido, el mandatario de los antioqueños realizó una petición para evitar el desperdicio de comida y convocó a las empresas productoras, comercializadoras y agricultoras a que donen los alimentos que no se logren vender o comercializar. Esto con el fin de combatir el hambre en la región. Escuchemos lo que manifestó el mandatario. Cerca del 40% de alimentos que se desperdician en Antioquia toma lugar precisamente en campos como este. Si no fuera por iniciativas como las que hoy estamos registrando aquí, esos alimentos no podrían llegar a la mesa de quienes los necesitamos. Entonces, de quienes necesitamos que estén en la mesa. Así que agradecemos muchísimo la tarea que ellos hacen. Y sobre todo el que fundaciones como Saciar y todos los que hacen parte de Abaco, el Banco de Alimentos, hagan la tarea de rescatarlo, se desempeñen logísticamente la manera adecuada como lo tienen que hacer para que estos alimentos, que por otras razones no estarían en un mercado tradicional, pero sí van a estar en la mesa de los antioqueños. Y desde la Alcaldía de Medellín, pues desde la capital antioqueña, informan que las labores que se están ejecutando en pro en las vías de las rutas del Metroplus van avanzando en un 65%. Es importante señalar que estas obras se llevan a cabo en la Cuenca 3, sector Belén, y en la Cuenca 6, la cual abarca los barrios Manrique, Aranjuez, Centro de Medellín, Buenos Aires y Villa Hermosa. Entre los trabajos de reparación y recuperación vial de estos circuitos se encuentra la instalación del nuevo pavimento rígido y flexible, intervención de boca de calles de la Avenida Oriental y el mejoramiento de la carpeta asfáltica. Escuchemos lo que nos dicen frente a estas obras. Hoy queremos contarle a la ciudadanía de los avances realizados en el proyecto de recuperación de las vías públicas asociadas a las rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6 del distrito de Medellín. A la fecha tenemos una ejecución del 65%, donde hemos desarrollado actividades como aplicación de pintura en la señalización vial, demarcación de los cruces vehiculares y peatonales,
e instalación de segregadores que dividen el carril exclusivo del sistema de Metroplús. Para nosotros es de gran satisfacción ser parte de esta obra, con la cual contribuimos al desarrollo y a la seguridad vial del territorio. Desde el distrito de Medellín, en articulación con Metroplús, construimos una movilidad inteligente para todos. Muy bien, y con esta información nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero enseguida regresamos con toda la información de los deportes. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Y ahora continuamos con toda la información de los deportes. Y es que aunque la final de la Copa América 2024 ya se ejecutó el domingo pasado, sigue siendo noticia. Y esto debido a la detención del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Para esto, Dylan Orjuela, nuestro compañero, nos tiene todos los detalles. Victoria, cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Así es, comenzamos en Sports hablando de una noticia no tan positiva del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, que posterior al partido, a la finalización del compromiso entre Argentina y Colombia por la final de la Copa América, tuvo un altercado con unos policías. Fue procesado judicialmente en la ciudad de Miami por la policía de Estados Unidos y fue liberado bajo fianza. En la siguiente nota, toda la información. La final de la Copa América es muy recordada por lo acontecido en la cancha y fuera de ella. Horas antes del pitazo inicial se vivía una guerra por ingresar al estadio. La organización pesó en la inseguridad que se vivía y de inmediato se hicieron modificaciones a las afueras del Hard Rock Stadium. No solo habían hinchas implicados, sino también directivos. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, junto a sus familiares, se vieron involucrados en una discusión con la seguridad, pero en el interior del estadio, justo antes de la premiación a la delegación tricolor. Esta credencial, para mí, dice acceso total. Y un guardia de seguridad de esos que quieren serse los importantes la desconoció, le insistí en que podía entrar y me empujó. Y ahí se armó un tumulto ridículo, injusto, donde atropellaron niños. Investiguen que por culpa de ese señor hay niños atropellados. Al término del partido se presentó el encontrón de Yesurún con los guardias por el ingreso a zonas restringidas. Por lo ocurrido, el representante de la federación no estuvo en la condecoración junto a la selección Colombia. Ramón y su hijo fueron procesados judicialmente y fueron liberados bajo fianza. El dinero pagado entre ambos fueron de $3,000. Y respecto a ese tema, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado oficial esclareciendo todos los hechos que sucedieron con el presidente Ramón Yesurún. Y acá en CNS Sports estaremos atentos a qué repercusiones precisamente tiene esto en la Federación Colombiana de Fútbol. Bien, y pasamos la página y hablamos del fútbol profesional colombiano que inició el día de ayer con el duelo entre Boyacá Chicó y Once Caldas de Manizales, que se lo llevó el conjunto blanco-blanco de Manizales 1-0. Y hoy debutan los equipos antioqueños. Y acá vemos el gráfico en CNS Sports de cómo serán los partidos o de cómo fueron, porque Envigado recibió a la Equidad Seguros a las 4 de la tarde en el Polideportivo Sur y mañana les traeremos toda la información en CNC Sports. Y en este momento están jugando Águilas Doradas, que está recibiendo al América de Cali en el estadio Alberto Grisales. Y usted, todos los datos, todo el resumen, todos los goles, todas las jugadas y todas las reacciones de los protagonistas las tendrá mañana en CNC Sports a partir de las 6:30 de la tarde, cuando comienza la emisión central de CNC Noticias, así que ahí los esperamos. Ahora pasamos la página y vemos cómo será el resto de los equipos antioqueños, los equipos de la capital, que son Atlético Nacional, que visitará Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pabejú a partir de las 8:10 de la noche, el miércoles 17 de julio, y ya uno de los partidos para finalizar esta primera fecha de la Liga de Play será el que encuentra Independiente Medellín frente a Millonarios, el partido de la fecha. ¿Por qué es el partido de la fecha? Porque debuta el Tigre Radamel Falcao García, que hará su debut con Millonarios precisamente en el Atanasio Girardot,
jueves 18 de julio a partir de las 8 y 10 de la noche. Bien, y precisamente hablando de Atlético Nacional, que hará su debut mañana, el conjunto verde ya se encuentra en la ciudad de Valledupar, alistando todo lo que será la primera fecha de la Liga Betplay. Los dirigidos por Pablo Repeto llegan a este debut tras una temporada prometedora. De 6 partidos, atención a esto, de 6 partidos disputados, ganó 5 y solo perdió 1, mostrando un rendimiento sólido. Sus resultados: victoria 2-1 contra Águilas Doradas, 4-2 contra Leones de Itagüí, 3-1 contra Sporting Cristal y 2-0 contra Bolívar en ese torneo amistoso y pretemporada que se hizo en Lima, Perú, y en donde fue campeón Atlético Nacional, 3-0 sobre Envigado, y la única derrota fue el último partido reciente frente a Once Caldas en el Palo Grande de Manizales. Recordemos que el verde anunció recientemente a Kevin Viveros y estaría muy cerca de concretar la vinculación de Alfredo Morelos, que se uniría a las 9 altas ya confirmadas en Atlético Nacional. Todo listo para que el verde paisa haga su debut después de las 8 y 10 de la noche en el Estadio Armando Maestre Pabellón, pero mientras tanto escuchemos a uno de los líderes de este equipo, Felipe Aguirre, quien habló en la previa de este compromiso. Yo creo que el principal y yo creo que el que todos los equipos tienen es salir campeones. Nosotros vamos a salir cada partido sintiéndonos campeones, demostrándolo. Yo creo que añadiendo ese plus de que queremos que la afición nos apoye, que esté con nosotros, creo que hay buen número de abonados y esperamos que en los primeros partidos que son tan importantes contra rivales de altura, vamos a sacar buenos resultados para seguir enamorando a la gente y sentirnos mucho más felices y más a gustos cuando estemos en la Alianza. La verdad es un rival muy difícil, saben a lo que juegan, yo creo que el técnico que les pongan siempre tienen claros sus conceptos, no sé de pronto cómo estará la cancha en Valledupar, pero obviamente ellos lo tienen clara. Ya que volvió Edwin, que era una pieza muy fuerte para ellos, creo que ya se tiene confianza y ya que lo conocemos, pues hay que contrarrestar todas las virtudes que él tiene. Bien, y ahora nos metemos en la bolsa, en el mercado de fichajes. Ya hablábamos de la posible contratación de Atlético Nacional, pero ahora tenemos que viajar a otro continente, a Europa, porque ya el Real Madrid hizo oficial la vinculación de Kylian Mbappé, quien llega nuevamente a la Casa Blanca. En una ceremonia cargada de emoción y expectativa, el Real Madrid le dio la bienvenida con el Santiago Bernabéu completo, como lo están viendo ustedes ese momento en pantalla. El Real Madrid, el joven prodigio francés, se une a las filas del club merengue en lo que promete ser una era dorada para los blancos. El estadio Santiago Bernabéu se engalanó para recibir a su nueva estrella, mientras miles de aficionados llenaron las gradas con cánticos de alegría y esperanza, y que todo eso es un déjà vu para el hincha madridista de lo que pasó también en el recibimiento, en la vinculación de Cristiano Ronaldo cuando llegó procedente del Manchester United. Bueno, esa es la expectativa y la alta vara que tiene Kylian Mbappé en su llegada al Real Madrid. El francés disputó 308 partidos, donde anotó 256 goles y consiguió 5 Ligue 1, que son las ligas francesas, y 2 Copas de Francia. Bien, y con eso llegamos al final de esa sección deportiva. Victoria, no sin antes recordarles que hoy en ese momento está jugando Águilas Doradas, que está recibiendo al América de Cali, y mañana les traeremos todos los goles, todos los resultados, todas las declaraciones y todas las reacciones, tanto de Envigado como de Águilas Doradas, y toda la previa, todo lo que ustedes saben en la antesala del partido de Atlético Nacional. Esto es CNS Sports. Gracias, Dylan, por toda esa información en materia deportiva. Hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. Los invitamos a continuar en sintonía de CNC y mucha información también con respecto a Bello Cuenta. No se lo pierdan, nos vemos el día de mañana.